Bien, buenas noches, Pepe. Gusto en saludarte. Gracias por la atención que le has demostrado a Tijuana. ¿Qué hay que hacer? Adelante, Pepe. Que nos informes, por favor, la situación en este momento. Para ti son las 8 de la noche con 2 minutos. Llevamos 2 horas adelante en el centro de México. ¿Cuál es la situación? Porque se toma una medida, sin duda, fuerte. Llevar a migrantes a un refugio con mejores posibilidades de brindarles mejor atención. Los llevan al Barretal. Algunos se oponen, incluso amenazan con irse a huelga de hambre. Tú, Juan Manuel Gastelum, estás viviendo y sufriendo esta situación. Así es, Pepe. Lo que hemos hecho es que INAMI asuma su responsabilidad, que nos ayude la Policía Federal y nosotros subsidiariamente ayudar. INAMI localizó un espacio allá en el Barretal, así se denomina el lugar, el Barretal, en la colonia Mariano Matamoros, y pues bueno, ¿qué hicimos nosotros? Ayudarles a limpiarlo, a dejarlo en óptimas condiciones para que, de casualidad, si Derechos Humanos acepta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptar ese lugar, bueno, no dije, se viera que es un lugar digno en donde estar, porque ahí en la Unidad Deportiva Benito Juárez, Pepe, es definitivamente ya no podían estar por las condiciones en que se encuentran. El único problema aquí que vemos nosotros es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su visitadora aquí en Tijuana, pues no permite que los llevemos. Dicen ellos que tiene que ser con su voluntad, si no, no los movamos. Cuando, Pepe, hay una crisis ahí adentro, hay una situación tremenda. Yo diría haber comisionado o titular de Derechos Humanos, viva ahí un ratito, esté ahí con la gente un ratito, entonces no es posible. Pero yo espero que con esta decisión del INAMI de tomar rienda de este asunto y hacerse cargo allá del nuevo lugar, que no es otra cosa más que un centro de espectáculos, pueda vivir esta gente el tiempo que permanezca aquí en Tijuana con dignidad, Pepe. Es Edgar Corzo, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el que está exigiendo a la autoridad municipal encabezada por ti, Juan Manuel, está exigiendo que no los muevan por la fuerza. Sin embargo, sabemos que el Instituto Nacional de Migración ha planteado que aquellos que no quieran moverse a este albergue habilitado de manera temporal en este centro de espectáculos del Barretal van a ser deportados. Bueno, la decisión de INAMI yo la respeto, pero yo hago un llamado al presidente nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que revisen la conducta del señor Corzo. No es de humanos permitir que la gente viva en la situación en que está viviendo ahorita, máxime cuando INAMI, con ayuda del ayuntamiento, preparan un lugar en donde definitivamente están mucho mejor. Ojalá el presidente nacional escuche esta conversación, Pepe, y llame al orden al visitador o manden a un visitador que se toque el corazón y que, contrario a estar en una posición irreductible de no hacer lo que tenemos que hacer, Pepe, imagínate que ahí suceda alguna cosa grave, que se desate una enfermedad, que la gente, no, olvídate, Pepe, y el responsable, Pepe, sería un servidor, y no se vale. Por eso mi llamado a la presidencia del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que revisen la conducta del señor visitador, no se vale. Juan Manuel, ¿cuántos migrantes hay ahora hacinados materialmente en la Unidad Deportiva Benito Juárez y a cuántos podría dar cabida este centro del Barretal también en Tijuana? Mira, ahorita hay aproximadamente aquí en la Unidad Deportiva, con posibilidades de estar equivocado en la precisión del dato, pero cerca de 7,000 personas hacinadas. Allá en el Barretal podemos meter a 4,500, 5,000 personas, con lo que desfogaría la problemática que tenemos aquí y eso facilitaría mucho las cosas. Ahora, ellos no se quieren mover, Juan Manuel, y acuden a Derechos Humanos para defenderse y si los quieren mover a la fuerza, han propuesto algunos irse a huelga de hambre. Bueno, es una decisión que nosotros respetamos, pero eso es de algunos. Cuando la mayoría, Pepe, la mayoría necesita
tener un espacio digno donde estar. Es la parte que no comprendemos de derechos humanos, que no nos ayude a convencerlos y nos cuestione, que no empleemos, que no los obliguemos a irse. Pero Pepe, si estás viendo que una persona está en el precipicio, ¿qué le dices? Lo jalas para un lado para que no se caiga, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo ahorita, sin violencia, por supuesto, sin violencia, sin tocar, sin provocar una crisis de pleito o enconos personales. Estamos haciendo todo lo posible, auxiliando al INAMI en el cumplimiento de su obligación, que es atender la cuestión migratoria. Pues te agradecemos mucho, Juan Manuel Gastelum, haber tomado la llamada telefónica, estar en contacto con la audiencia a través de Uno TV Noticias en esta transmisión. Con gusto, Pepe, lo mejor para ti. Pepe, visítenos. ¿Cuándo van a venir? Para que conozcan el nuevo lugar y conozcas, o bien te vuelvas a pasear, puedas pasearte en esta hermosísima ciudad que es Tijuana. Te invito, Pepe.